Muy buenas tardes a todo el mundo. La verdad es que, bueno, pues muchísimas gracias por haber venido tanta gente. No me sale otra cosa. Y no sé, repetir esto otra vez, es un momento de encontrarse con un montón de caras conocidas, un montón de caras nuevas, volver a hacer como esta cosa pegajosa que en lo que se convierte este curso, la verdad es que es muy, muy, muy emocionante. Venimos de arriba, de leer en la biblioteca. También recuerdo para las personas que pues a lo mejor, como es el primer día, pues no hayáis recibido bien el mensaje, todos los días empezaremos a las 6 en la biblioteca y a partir de las 6:30 aquí abajo, con lecturas en general sugeridas por las personas que están participando en el curso. Yo quiero dar paso a Julio para que tengamos toda la libertad de utilizar el tiempo que necesitamos y que queremos emplear. El curso, como sabéis, no tiene otra ambición que dar muchas vueltas. Y como ya a fuerza de dar vueltas, pues decíamos un poco en el texto, marearnos y llegar a sitios... pues como cuando somos pequeños y damos muchas vueltas y abrimos los ojos y no sabemos dónde estamos, ¿no? Y ese desconcierto y esa exploración y ese viaje queríamos que empezase por la piel. Y por eso empezamos con Julio. Julio, si habéis leído su nota en su biografía, se me está gastando la batería, típico. Dice que es anticuario, pirata, chacha científica, maestro del feng shui y pintor. Y yo siempre pensaba que también, sobre todo, hacía tatuajes. Y por eso queríamos que empezase él, porque habíamos intentado buscar con Vito, con el equipo, con Kiela, con el equipo de educación, con Carlos, a los que también nos damos las gracias de poder estar aquí, ¿no? Y que siempre nos convoquen y nos cuiden tanto, pues habíamos pensado eso, empezar en este viaje de exploración desde ese sitio tan cercano, pero también de tanta intensidad hacia adentro y hacia afuera, como la piel. Y por eso queríamos que el viaje empezase con Julio. Pues nada. Entonces, muchísimas gracias otra vez y nada, Julio, cuando quieras. Venga, pues yo aquí se me oye, ¿no? ¿Me oís bien? Sí. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por venir, gracias Elina por invitarme. Yo es la primera vez que me veo en estas y bueno, pues para mí también es un poco salirme y marearme así en esto que decíamos. Bueno, me invitas Elina, pues... por mi faceta de tatuador, y yo os cuento que empecé a tatuar hace aproximadamente 6 años y no con un deseo de convertirme en tatuador profesional o dedicarme al tatuaje, pues yo sobre todo pinto, es mi manera de expresarme, y conocer el tatuaje pues me parecía, me daba curiosidad y ganas por saber un poco cómo se utiliza esta herramienta. Yo ya tenía un par de tatuajes y sabía que me iba a seguir tatuando más y más a lo largo de mi vida. Entonces, tener la máquina como herramienta para usarla, pues bueno, ese fue como mi aproximación al tatuaje. Y bueno, primero voy a plantear la charla esta un poco como los orígenes. O sea, hablar del tatuaje y de su historia es muy amplio, muy amplio, muy amplio. Entonces, yo he hecho como una selección por diversas partes del mundo y distintos usos que se le da al tatuaje. Entonces, voy a empezar por el tatuaje más antiguo que se conoce. Que es este señor de aquí, que vemos atrás, que es la momia europea antigua... es la momia europea más antigua que se conoce. Tiene 5.300 años de antigüedad, lo descubrieron unos alpinistas en los 90, y bueno, pues al congelarse se ha preservado estupendamente y ha dado muchísima información pues, de cómo se vivía entonces. Aquí están pues, los alpinistas que lo descubrieron, y ahí estaba Otzi. Otzi se llama así por la zona donde lo descubrieron. Bueno, pues como tiene tanta información Otzi, al estar tan bien preservado, se sabe hasta lo que comió unas horas antes. Bueno, pues Otzi resulta que tiene el cuerpo lleno de tatuajes. Ahí lo descubrieron.
Bueno, los tatuajes de Otzi tiene como unos 60 y pico tatuajes repartidos por todo el cuerpo. Y estos tatuajes son líneas, rayas, puntos, cruces. Digamos que no es un dibujo figurativo, sino así como muy, muy esquemático. Y se piensa que estos tatuajes tenían una función mágico-curativa, porque también saben que Otzi tenía artritis y estos tatuajes en la muñeca, pues estos de aquí son de las lumbares, tienen las rodillas, esta es una cruz en la rodilla. Coinciden con puntos estratégicos claves de la acupuntura actual. Entonces, bueno, pues por eso la teoría de que este tatuaje, todos los tatuajes de Otzi, eran con una función curativa. Ahora vamos a pasar, bueno, aquí hay más tatuajes de Otzi, en el tobillo. Esta es una reconstrucción de Otzi. Esta es Amunet. Amunet es una momia egipcia que data de unos 3.000 años de antigüedad, y esta sacerdotisa era una sacerdotisa de Hathor, la diosa del amor y la fertilidad, y ella, sin embargo, tiene dibujos concretos con formas. No he encontrado imágenes de todos los tatuajes suyos, pero cuentan que tiene unos babuinos como en esta zona, flores de loto en las caderas, vacas y ojos guayet, que aquí yo creo que se intuye, con el cursor, Marco, ¿verdad? Sí. Aquí pues se intuye un ojo, pues el ojo de Horus. Y bueno, pues aquí vemos que una mujer sacerdotisa del antiguo Egipto que entregaba su vida a la religión estaba llena de símbolos religiosos. O sea, como que ya ella establece ahí un vínculo entre su piel, su cuerpo y a lo que ella se entrega de la divinidad. Esto es una mano. Y esto, bueno, una reconstrucción de Amunet. Esta es la princesa Escita, la princesa de Ukok. Esta princesa es de Siberia y, bueno, pues se ve bastante claro el tatuaje que tiene aquí en el hombro, en el brazo, que es como un ciervo o algo así. No sé, aquí, por aquí se ven, en esta parte del brazo, que tiene más animales. Esto creo que es como un toro. Bueno, pues esta princesa Escita estaba enterrada en un túmulo con un montón de ofrendas, había caballos castrados, creo que 16 caballos ofrendados cuando ella murió, y era una mujer muy poderosa, se la considera chamana, bruja y guerrera, además de pues, ser la princesa de su tribu. Bueno, aquí vemos este tatuaje, esto es una reproducción de cómo se cree que era. ¿Qué ocurre también? Pues que de repente gente a día de hoy, una vez se conocen estos tatuajes, empiezan a replicárselos y a incorporárselos. Ahora pasamos a la Dama de Kao. La Dama de Kao es una momia peruana que se descubre en 2005 y, bueno, pues esta momia como que cambia radicalmente la concepción que se tenía de la mujer en el antiguo Perú, porque es la primera mujer, que era como la líder del pueblo. Se la consideraba semidiosa, chamana, bruja, semidiosa, la mujer más poderosa de su época, y también tenía el cuerpo lleno de tatuajes. Tenía serpientes, arañas, peces, estos son como serpientes, bueno. Y bueno, que tenía todo el cuerpo lleno de tatuajes. Esta es una momia de Gebelein de Egipto que, si bien ya estaba descubierta, estaba expuesta en el Museo Británico, hace una década se descubrió una nueva tecnología que hace como una especie de rayos X y con esta técnica han descubierto que muchas momias tenían tatuajes. Momias que ya están descubiertas, no se habían visto porque estaban como con la piel muy oscura, y con esta técnica se ve. Bueno, esta mujer tiene estas líneas que son como S's, y iba acompañada de este hombre, que se les conoce como las momias de Gebelein, que tiene un toro, o sea, se cree que es un toro y un carnero. Aquí veis como los cuernos, las patitas, y bueno. Bueno, esto es un poco como... Ah, y aquí están las momias Pasirik, que también son de Siberia, también encontradas en túmulos de gente pues, que era bastante importante, guerreros, chamanes, y tenían este tipo de tatuajes. Este pertenece a una guerrera, que tenía pues esta escena de caza de unas fieras matando a un par de ciervos. Y bueno, en esta zona se
se tatuaban animales, como esto es un urogallo, todos animales que consideraban reales, carneros, una fiera, un felino grande. Esto es un poco como para abrir y ver que ya desde el origen de la humanidad, el hombre, desde que ese hombre se tatúa. Son las pieles, digamos que a través de las pieles antiguas que nos han llegado, pues esas pieles vemos que muchas estaban tatuadas. Hacemos esto como introducción y ahora voy a ir saltando como a otras zonas de, pues, del mundo donde usan el tatuaje desde la antigüedad y ya como se ha perpetuado hasta el momento presente. Entonces vamos a irnos a la tribu de los Kalinga. Los Kalinga es una tribu de Filipinas, se los conoce como los cazadores de cabeza. Bueno, pues es una tribu muy violenta que están como más o menos cerca de Manila, pero en las altas montañas y muy aislados, es como de muy difícil acceso llegar a este sitio. Y bueno, pues aquí vamos a ver como a los ancianos de este poblado, es la zona de Buscalán, que son los que han mantenido estos tatuajes en su piel. Digamos que esta gente que vemos con estos tatuajes participaban de ese tipo de vida. Y ahora os explico qué significan los tatuajes en ellos. Aquí se tatúan los hombres y las mujeres. Para las mujeres, el tatuarse significa belleza. Cuanto más tatuada está una mujer, más bella se la considera. Y se empiezan a tatuar pues, desde los 14, 15, 16 años en adelante, un poco también para convertirse de niña a mujer, como rito de paso. Los hombres, sin embargo, se los tenían que ganar para demostrar cómo, o sea, un tatuaje era un logro, era un mérito. ¿Y cómo lo lograban? Tenían que, cuando mataban a un enemigo, le cortaban la cabeza y entonces merecían un tatuaje. Bueno, pues la mayoría están tatuados y cuantos más tatuajes tiene una persona Kalinga, digamos que tiene más estatus, se la considera más poderosa dentro de su sociedad. Y nos vamos a detener en esta mujer que es Wang Od. Wang Od es esta tatuadora que pues a día de hoy es como una rockstar del tatuaje en el mundo. Tiene 101 años y sigue tatuando. Y bueno, pues ¿qué ocurre? En 2006 hay un antropólogo americano que se dedica al tatuaje y hace una serie de documentales por todo el mundo. Entonces, cuando llega aquí a la tribu de los Kalinga a buscar a esta última tatuadora, porque además es la última tatuadora de los Kalinga, claro, a día de hoy ya no siguen matando y cortando las cabezas de la gente que llega, pero por eso digamos que hay un momento de impasse en el que dejan de tatuarse. Y bueno, llega a buscar a esta tatuadora para que le explique la técnica y para tatuarse él también. Entonces él, como extranjero que llega de buenas a este pueblo, lo que hacen es un ritual que es matan un cerdo, sacan las vísceras y le dan el hígado a, en este caso, a Wang Od, que es la tatuadora. Porque cada tribu de los Kalinga, en cada poblado, hay un o una tatuadora. Es como que cumple una función así social muy importante porque es la que confiere como la identidad de ese pueblo. Entonces es una persona muy respetada. Le ofrecen el hígado del cerdo a Wang Od para ver si ese extranjero es bienvenido o no. Y si el hígado está mal y es ella quien lo sabe, el extranjero se tiene que largar automáticamente, inmediatamente se tiene que marchar. Y si el hígado está bien, pues le aceptan, es bienvenido, matan al cerdo, se lo comen entre todos, hacen una fiesta y bueno, pues ahí empieza como la aventura del extranjero allí. Este tatuador, este antropólogo, se tiene que quedar un tiempo a convivir con Wang Od y ella va a ver si este se lo merece, se merece un tatuaje o no. Entonces hacen como una serie de pruebas, la serie de documentales se llama Tattoo Hunter, por si os queréis ver alguna cosa. Y bueno, como que a modo de risas hacen varios juegos entre pues de fuerza entre los hombres y tal. Algunos los pasa, otros no, se ríen bastante y al final Wang Od dice, venga, sí, te he ganado un tatuaje, te voy a tatuar. Total, que una vez pasa esto, bueno, la técnica que utiliza Wang Od es, ¿veis aquí esta varilla, esta espina? Pues es una técnica muy bonita, muy orgánica, muy natural, porque esa zona está llena de limoneros. Entonces Wang Od cada vez que va a hacer un tatuaje se da un paseo por el pueblo
va buscando una espina que esté lo suficientemente afilada, la que a ella le guste, la encaja en un bambú, en una caña, y lo golpea con otro palo. Y la tinta creo que es carbón machacado, no se ha dado muy bien con qué. Y es muy dolorosa. También cuenta Wang Gott que a lo mejor venía algún guerrero que había matado 3 cabezas, las llevaba y empezaba ella a hacerle el tatuaje y el guerrero no podía aguantar el dolor y se quedaba el tatuaje a medias y bueno, pues tenía que convivir en el poblado con esa vergüenza de no haber sido capaz de aguantar ese dolor, teniendo en cuenta que, bueno, pues que las mujeres y los hombres se tatúan mucho en este sitio. Otra cosa curiosa que pasa aquí es que ninguna persona que se va a tatuar elige qué tatuaje va a recibir. Es la tatuadora la que dictamina qué es lo que se merece cada persona. Y es muy doloroso, cuentan eso, que es muy muy doloroso. Entonces, bueno, aquí vamos a ir viendo cómo ya extranjeros, porque eso desde el 2006 que sale hasta el día de hoy, este pueblecito aislado se ha convertido pues, en un sitio de peregrinación, pero masivo. O sea, ahora están construyendo carreteras y todo para que esta gente llegue a tatuarse con la tatuadora Kalinga, la última. ¿Qué pasa al llegar tanta gente? Pues que, porque Wang Gott es soltera, no se ha casado, no ha tenido hijos, y era una profesión que se iban pasando de padres a hijos. Entonces ella no le legó el arte del tatuaje a nadie, y al haber tanta demanda, pues se empieza a enseñárselo a su sobrina y a otras chicas de su pueblo. Bueno, es muy picara, dicen, que a los jóvenes les agarra un poco así como... Y se ríe mucho. Bueno, es como una señora que está muy despierta, muy vivaracha y muy guapa. Su sobrina, cuando habla de ella, se refiere como que es la mujer más hermosa que conoce. Aquí está su sobrina que está pues empezando a tatuar. Bueno, y ahora vamos a pasar a las mujeres de rostro tatuado de Birmania. En un poblado que se llama, en la zona de Myanmar, hay una tribu que se llama los Chin, y cuenta la leyenda que es una tradición de tatuarse que no es tan ancestral como en los Kalinga, por ejemplo, sino que se cree que tiene unos 300 años de antigüedad. Y empiezan a tatuarse las mujeres, solo las mujeres y solo la cara, para hacerse feas. Así como las Kalinga significa belleza, para las Chin es para afearse. ¿Y esto por qué ocurre? Pues cuentan que llegó un rey allí a la tribu de los Chin y que se le gustó una chica joven y guapa, se la llevó, la secuestró, pues la violó y la abandonó por ahí lejos de su pueblo. Entonces, con miedo a que eso ocurriese, siguiese ocurriendo, los padres y las propias chicas empezaron a tatuar la cara como para resultar poco atractivas. Sin embargo, durante esos 300 años ha ido cambiando, yo supongo que porque ya no irían pues, príncipes a raptar a la Chin, se ha convertido en todo lo contrario. Empezó como para afearse y a día de hoy resulta también un síntoma de belleza. Su gobierno en los 60 lo prohíbe y hay como que quedan mujeres mayores tatuadas, pero jovencitas hay algunas que se siguen tatuando, pero bueno, como que ya es una tradición que no se está practicando tanto. Son impresionantes los tatuajes estos. Bueno, y ahora nos vamos a ir a la Polinesia. La Polinesia es bastante importante en cuanto al tatuaje que practicamos en Occidente a día de hoy, porque, bueno, la Polinesia, que son miles de islas chiquitas, grandes, Hawái, Nueva Zelanda, Tahití y muchísimas más chiquititas bien aisladas, pues en toda la Polinesia hay muchísima tradición de tatuaje. Se tatúan, empiezan a tatuarse también jóvenes, los hombres, para hacerse los adolescentes chicos, para hacerse hombres, las niñas adolescentes, para hacerse mujeres, y van tatuándose y van incrementando los tatuajes a lo largo de su vida. Y me voy a centrar bastante en los tatuajes de la cara de esta gente, porque para ellos es un poco como el DNI. Cada tatuaje de la cara tiene una información que es en qué estado civil están, si están casados, solteros, la profesión que efectúan, las habilidades que tienen, la familia de la que vienen. O sea que es como toda su ficha así de DNI
lo llevan tatuado en la cara. Y estos tatuajes son, bueno, aparte que son como muy finos, como unas líneas como bien definidas y muy finas, era también una técnica muy, muy, muy dolorosa. Empezaban como con un cuchillo y con unas piedras afiladas y espinas, y primero como que abrían, metían tinta y luego volvían a golpear, y era una técnica súper dolorosa. Entonces también aquí, cuanto más tatuada estaba una persona, más estatus tenía en esa sociedad. Y digo que es muy importante el tatuaje de Polinesia en cuanto a cómo lo practicamos aquí hoy, porque en el siglo XVIII, cuando llegan los marineros ingleses, pues este choque de culturas de pues la Europa que viene aquí a esta zona del planeta, se juntan y ocurren varias cosas. Una, por ejemplo, es que los propios marineros ven que se puede tatuar uno y empiezan a tatuarse, pero se tatúan de maneras distintas. Empiezan como a crear su propio lenguaje, su propia estética, su propia simbología, y le empiezan a dar lo llenan de su propio sentido. Y ese es el que luego, cuando vienen a Europa, lo empiezan a expandir, y a lo que es América, Nuevo Mundo, empiezan a extender el tatuaje el clásico marinero. ¿Qué ocurre también aquí en la Polinesia? Que empieza a... Es como que al llegar estos, les roban un poco el tatuaje y empiezan a dejar... Como que mengua bastante el tatuaje por muchas causas. Una es que llegan los cristianos a evangelizar y lo prohíben porque es pecado. Otras cosas que he leído que pasan es que algunos jefes de algunas islas lo prohíben porque lo consideran como un poco primitivo y quieren como lo que es nuevo, que no es eso, lo consideran así como erróneo y lo prohíben. También ocurre que empiezan a comercializar con sus cabezas, o sea, los cazan, los matan y los convierten en objetos decorativos, y hay un mercado de cabezas de polinesios en Europa porque era muy exótico y muy bonito tener tu cabeza. Bueno, entonces mengua bastante porque ellos mismos empiezan a dejar de tatuarse la cabeza para que no los maten. Y en los 70, 80 y 90 hay unos concilios de todas las islas de la Polinesia, y llega gente que estaba como más aislada, que se había quedado como que no había participado tanto del colonialismo, y digamos que se empiezan a contagiar de nuevo y empieza a resurgir esta identidad suya que habían perdido. Bueno, estos son como cabezas con las que comercializaban en Europa. ¿Paso muy rápido? ¿Me decís? Oye, interrumpidme en cualquier momento, ¿vale? Hacerme preguntas que a lo mejor me embalo. ¿Hasta cuándo se comercializaban estas cabezas? Pues, ¿siglo XIX o es recientemente? No, hasta lo que yo he investigado es en el siglo XIX. No sé si en el siglo XX se comercializaría ya con algunas que ya hubiesen cogido del siglo pasado, pero no... No. Y bueno, ahora pasamos un poco a los marineros estos que habían llegado, que lo habían visto la técnica del tatuaje, y se la llevan y empiezan a practicarlo ya con otra simbología y de otra manera. Entonces aquí hay una especie de guía, os voy a leer algunos, que lo tengo por aquí, de los símbolos, porque seguramente habréis visto, habrá símbolos y tatuajes como típicos clásicos que os suenen. Por ejemplo, las golondrinas, no sé si habéis visto tatuajes de golondrinas, pues hay varias, dicen varias cosas. Una es que por cada 5.000 millas náuticas que habían navegado, pues se ganaban una golondrina. Y otra es que cuando emprendían el viaje, se hacían una, y cuando volvían a casa se hacían otra, que era un poco como de pájaro protector, guardián. Lo usaban mucho como talismán, como amuleto, como invocar ahí una protección. El barco con todo el velamen desplegado era que habían cruzado el Cabo de Hornos. La tortuga era que habían cruzado el Ecuador. Pues la típica mujer hawaiana, que habían estado allí en Hawái. El ancla era también como un símbolo protector, porque en las tormentas en alta mar, pues para, digamos, que menguar un poco la fuerza de la naturaleza, echan el ancla para no saltar por todos lados. Y bueno, hay dos que son curiosos, que son los de los pies, que es un gallo y un... Bueno, voy a ir pasando porque son preciosos.
en los pies se tatuaban un gallo y un cerdo, porque en los naufragios, o sea, de hecho cuentan que en muchos naufragios los únicos supervivientes eran los gallos y los cerdos, porque estaban en unas cajas de madera que flotaban. Entonces, mientras todos se ahogaban, los gallos y los cerdos, pues se salvaban. Y bueno, pues... pues también... Bueno, luego, claro, es que hablar de tatuaje, hay tantas estéticas y tantas maneras de entenderlo y de practicarlo que bueno... Bueno, esto es un poco la presentación que he hecho así de traer el tatuaje, que viene pues como lo conocemos y tal. Y a ver. Para abrir un poco, para traer como todo esto del tatuaje a lo que proponía Selina de estados que nos sacasen o que de un estado normal y que uno pues de repente entra en otro estado distinto en el que pasan otras cosas, yo he preguntado a varias amigas tatuadoras cómo entienden ellas el tatuaje, qué vínculo establecen con la persona a quien tatúan y en qué estado se encuentran cuando lo hacen. Entonces voy a leeros algunas respuestas y esto ya de aquí ya hacemos más charla entre todos, ¿vale? Bueno, es que hay muchas imágenes de esto. Luego hay cosas que, por ejemplo, este señor que está bebiendo de una calavera así como medio de broma. Resulta que los Kalinga, cuando mataban a un enemigo, antes de hacerse el tatuaje, con el cráneo hacían un cuenco y bebían alcohol, como un aguardiente de arroz, y con la quijada hacían unos tambores y entraban como en una especie de trance y hacían un rito de trance con alcohol, con sonido, y después acababa materializándose en el tatuaje. Lo digo porque es que como hay bastantes como puntos... ¿no? Comunes y, bueno, no sé, como yo veo estas cosas y a mí me parece que tiene algo que ver, aunque no sepa nombrarlo. ¿Y la técnica, cuando los marineros iban a hacer la técnica...? Pues ahí resulta que fue Edison el inventor de la máquina de tatuar como que empezó a hacer tal y como es hoy, y luego otro, como 50 años después, la adaptó para hacerla más precisa de tatuar. Pero no, se tatuaban con aguja, o sea, era como que con agujas o con cuchillos, con alfileres, era como se hacían inicialmente los tatuajes. Y luego ya, al haber demanda y tal, pues como que eso, pum, le salió a Edison algo que estaba necesitando la gente. Bueno, luego hay casos curiosos que lo voy a poner. Por ejemplo, el zar Nicolás II, el último zar ruso, a ver que lleguemos al zar, que está aquí. Pues este señor va a Japón a hacer unos tratados diplomáticos y a modo de alianza, cuando regresa, viene con este dragón tatuado en el brazo. Y esto me parecía como bastante clave, como una manera de entender el tatuaje, que qué más puedes tú, o sea, qué más puedes tú poner... En un pacto, ¿no? Como tu cuerpo, que es como, venga, pues lo sellamos y esto es para siempre y, no sé, como que es algo fuerte, no es un papel y una firma, es que te lo llevas y lo ves y está contigo y forma parte de ti y bueno, me parecía como un caso curioso de lo que puede significar un tatuaje, ¿no? Como esta gravedad tan bonita, que es incorporarte a otra cultura por esto, ¿no? Como amistad, por ejemplo, bueno, o vete tú a saber. La reina Victoria también cuentan que tenía un tigre y un luchando con una pitón que se hizo en la India. Esto no hay foto porque era como un rumor, no se sabía. Y bueno, entonces, ¿qué íbamos a hacer ahora? Lo de las preguntas que... Yo también quería preguntarte, o sea, todo el rato eso es, o sea, en todos los ejemplos que nos has dicho, está la idea de que pones el cuerpo, ¿no? O para, porque te has ganado algo, o porque tú mismo quieres dejar... Pues, el único momento es cuando no hay cuerpo, es cuando la cosificación esa de las cabezas, ¿no? Eso me parece curioso, porque esas cabezas, precisamente lo que están diciendo es que
esos cuerpos no se consideran humanos, cuerpos, ¿no? O sea que... Sí, en ese caso, claro, en ese caso es todo lo contrario, es... Pero bueno... Es como si fuese, mirando un poco con la lectura, es como un objeto decorativo, ¿no? Como un objeto decorativo que no tiene cuerpo, que no tiene... Claro, ni cuerpo, ni vida, ni alma, ni nada. Bueno, a raíz de esta, pues, de esta charla, me escribió una chica de Barcelona, Belén Soto Cachinero, no sé si alguna la conocéis, y me contó que tienen que han formado un club que se llama la Bandada de Cuerpos en Cicatrización, y tienen un manifiesto, se juntan los viernes en Hangar, y se tatúan, y lo hacen como una especie de resistencia y de rebeldía y de porque claro, el tatuaje aquí en Occidente, en España, tienes que tener una serie de licencias, hacerlo como legal, como que de repente la medicina, las leyes empiezan a tener como control sobre tu cuerpo y tu decisión de cómo lo intervienes y de qué manera. Entonces aquí, yo le pregunté a Belén, que me escribió contándome esto que hacen, pues estas preguntas de cómo entiendes tú el tatuaje, y ella respondió, dice, de la manera colectiva en la que lo practico, se convierte en una práctica de autonomía y soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestros aprendizajes, independiente de, y de resistencia política a, los sistemas de legitimación de la institución biomédica en cuanto al cuidado-descuidado, de la académica en cuanto a las dicotomías ignorante-profesional, éxito-fracaso, y los modelos pedagógicos que se ponen en práctica, y de la económica, por las economías sumergidas de filosofía open source y no registradas a través de las que funcionamos. Bueno, pues no sé, como que está muy guay escuchar cómo lo entiende Belén y esta gente. Yo lo entiendo de una manera similar, como pues yo en ningún momento me he sacado ningún tipo de certificado y todo es muy a riesgo nuestro con nuestras decisiones. O sea, como, bueno, entenderlo de una manera libre. Y también le preguntaba a Natasha Padilla, que es otra amiga artista que también tatúa, que ella dice, el tatuaje para mí es como bordar. Uno se hace en tela, el otro se hace en piel. Me gusta pensar que es una cicatriz elegida. De manera personal entiendo el tatuaje como una técnica milenar, ritualística, y que como todo ritual está lleno de mitos, tabúes e imposiciones. Lo veo también un saber que fue privatizado en estudios, como tantos otros que fueran profesionalizados y por tanto alejados del conocimiento popular. Yo aprendí solo a tatuar con la técnica del hand poke, o sea, manualmente con aguja y tinta. Yo tardo más que con una pistola, tardo el tiempo que tarda, como todo lo que se hace manualmente. Es el tiempo de hacer varios puntos lado a lado hasta que forme una línea. Pincho el necesario para que surja el dibujo, ni más ni menos. El suficiente para que entre la tinta, ni más ni menos. También le he preguntado a una amiga tatuadora que vive en Argentina, que ella nos ha mandado un audio y la vamos a escuchar. Aquí tenemos a... Notario. No es aquí. A ver, Julito, de la pregunta, ¿cómo entiendes el tatuaje? Que es medio rara, porque entender el tatuaje no sé muy bien cómo sería... Pero voy a intentar contestar a ver lo que me sale. No sé si lo entiendo. No sé si entiendo por qué nos dañamos la piel para meternos tinta. No sé si entiendo por qué ni siquiera dibujamos o por qué utilizamos como lo visual, ¿no? Así los símbolos, no sé. No sé si lo entiendo. Pero que lo comparto, lo vivo adentro mío, me dan ganas de herirme, me dan ganas de llevar mis símbolos conmigo como en la piel, me parece algo como que no te lo pueden sacar, ¿no? Que no te lo pueden, te tendrían que arrancar la piel, algo así, quizás podría entenderlo así como algo bien interno, como hacer un símbolo que forme parte de tu cuerpo, de tu vida, de tu piel, de tu ADN, no sé. Es una manera de simbolizar algo hasta que tu cuerpo muera. Y en tu cuerpo,
como un lunar, como una cicatriz, como una marca, como una marca de identificación. Así lo puedo llegar a entender. Pero no sé si entiendo bien por qué lo hacemos o de dónde mierda viene esa tendencia, porque es algo re ancestral y me digo que será que viene en nuestro programita, ya lo tenemos en la cabeza, o no sé dónde, en la columna vertebral, no sé, pero lo llevamos puesto, ¿no? Esto de pincharnos, de herirnos, de ponernos tinta, de poder como transformar nuestro aspecto físico. Algo así, ponele. De la pregunta, ¿qué establece? Bueno, y antes de seguir con las otras preguntas, pues también yo os pregunto cómo entendemos aquí, cómo entendéis algunas de vosotras el tatuaje, si a alguien le apetece, como... ¿Alguien está tatuado aquí? Luego esto también es curioso, como que hay bastantes porcentajes, o sea, como que hay estudios y la población mundial, pues hay un alto porcentaje tatuado. O sea, a lo mejor no sé si es un 15-20% de la población mundial está tatuada. Y pues a alguien le apetece contar un poco cómo entiende, cómo es el tatuaje. ¿Cómo lo ve? Hola. Llevo un tatuaje diseñado por mí, soy... bueno, ilustrador, diseñador, y era como una marca de una exposición que hice y era como la seña de identidad de la exposición y creo que voy a seguir, pero con cosas mías. No sé, no entiendo muy bien, o sea, tengo amigos que son tatuadores y de hecho mi profesor de yoga es el que me tatuó y la gente se tatúa cosas que ve por ahí, pero eso no lo acabo de entender muy bien. O sea, no sé si me tatuaría algo que diseñado por otro, aunque me guste, no sé, es como... Claro, yo creo que lo que pasa aquí es que tú tienes muy claro como a lo mejor lo que querías y lo que significaba para ti. Sin embargo, hay otra gente que tiene claro que quiere algo y no sabe el qué. O sea, como que en sí el hacérselo y el llevarlo es la cosa importante, a lo mejor más allá del... la forma concreta. Sí, luego la moda, ¿no? También que claro, de repente, pues, cuando se llevaron los tribales en los 90 y eso, ahora, pues, no sé, ha pasado de moda, pero sigue en tu piel, ¿no? Y bueno, y ahora aparece mucho lo de borrarse el tatuaje, ¿no? O sea, que de repente, al lado de las tiendas de tatuajes, yo vivo en Lavapiés y empieza a haber tiendas de borrado de tatuajes, que es curioso. Y nada, no sé. Eso. Ah, pues, no, yo iba a contar que, bueno, para mí son como procesos, ya sea como vitales o particulares, así como personales, fases o lo que sea, como que se van colapsando de repente, consiguen, incluso aunque no tengan una... traducción a imagen directamente, pues como que se le busca porque es como algo así como bajarlo a tierra, ¿no? O bajarlo a piel, hay algo en eso. Y bueno, también como que en la cosa de la relación con esto, por lo menos a mí hay una cosa que se me activa porque es verdad que está como la parte a lo mejor más estética o superficial o tal, y esta cosa como grave. Y bueno, como que es así, el siglo XXI, ¿no? Es un momento así como muy particular y me activa como mucho esa cosa, no sé qué tipo de valor o de medir, de... No sé, como tiene esta cosa irreversible, es como... Como que de verdad te pone como una especie de decisión de, ok, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿De qué va esto? Que como que... Supongo que actualiza eso todo el tiempo, ¿no? No sé en qué momento se llega como a hacer tatuajes ya... No sé. Yeah. Como que de alguna manera, no sé, ese es mi punto, ¿no? Que te lleva ahí como un sitio de esto es grave.
Sí, investigando así, como pues de gente que se tatúa y casos curiosos, pues os voy a enseñar a la española más tatuada, que creo que ya va por la ser la europea más tatuada, y quiere conseguir ser la mujer más tatuada del mundo. A ver, aquí está. Y ella en un documental cuenta que, o sea, como parece que ya se, que se tatúa... o sea, como que el fin de tatuarse ya es una cosa así como de ser la más, y ya como que a lo mejor pierde un poco el sentido. O sea, y al mismo tiempo no, porque cuando ella en el vídeo sale contando y sale y se hace dos tatuajes en ese vídeo, que le sigue dotando de bastante, o sea, que tiene mucha carga para ella también. Ahí iba a decir algo, pero que se me ha ido esta chica. Bueno, es esta chica. Que, bueno, se ha tatuado los ojos y lleva con orgullo ser una de las cuatro personas españolas con los ojos tatuados. Y iba a decir algo que habías dicho y se me ha ido el hilo. Sí, eso, iba a decir que aparentemente esta chica puede hacerlo como de una manera menos grave sin el hacerse un tatuaje... Pero no, porque luego es como que le sigue confiriendo a cada tatuaje un... O sea, como que habla de la historia de cada uno y se acuerda de cada uno, y podría parecer que esto ya pues es un... ¡Hala! No hay nadie al volante, venga, pam. Hola. Pero también habría que un poco que retomar la primera parte con la cual nos has invitado un poco, que es todos el tema de lo colectivo, ¿no? Y lo que significa ser colectivo, y lo que imprime en tu cuerpo ser colectivo para crecer o generar un estatus, ¿no? Ya en esta época hay una cuestión más individual, donde el cuerpo creo que se está volviendo a reinterpretar y no sabe cómo reinterpretarse a nivel colectivo, y busca continuamente plantearse una y otra vez, ¿no? Como que, no sé, sí, por ahí. Sí, sí, como que todo, o sea, que dudo que haya como... Bueno, a lo mejor estos casos tan extremos como, como esta chica o... Pues a ver, que lo vuelva a los enseño otra vez. Aquí pues he traído como casos como muy curiosos y aislados, como que no hay mucha gente con este estilo, ¿no? Es como este... bueno, pues este no me acuerdo cómo... Este se llama Lucky Diamond. Esta es la mujer vampiro. Este no sé cómo se hace llamar, el de los cuadros en la cara. Bueno, más ojos tatuados. Esta es un... Espera. Este es el Zombie Boy, que se suicidó el año pasado. Y bueno, pues aquí hay... Pues la... A ver, que me pierdo. Aquí hay como casos de gente que ya no es tanto de un colectivo, que no pertenece tanto a un... ¿Cómo englobas, no? A la mujer dragón. No. Como que esto yo creo que son casos que son como astronautas que se salen un poco de una sociedad más común, de una pertenencia de un mismo grupo. Pero sí que creo que el tatuarse, o sea, que cómo nos tatuamos también, también crea eso, ¿no? Como ese, esa pertenencia y esa búsqueda de identidad, y también para con los otros, ¿no? Como que hay identificación. Que sí, también en el mundo, en el momento en que estamos, pues como todo es un... todo patas arriba, pues no sé. Claro, claro. Y bueno, esto se ve pues en las cárceles, está el tatuaje carcelario, y como que de repente ahí tiene un significado, o sea, como que en todos los lugares donde aparece y se desparrama el tatuaje, pues como que empieza a organizar jerarquía, sociedad, bla, 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 y bueno, pues supongo que a lo mejor en nuestra sociedad no lo tenemos a lo mejor como... Bueno, no lo sé, me pierdo un poco ya. Como que hay... No, pero creo que ahí abre otra pregunta, que ya no es tanto el... Es el cuerpo contenedor, o sea, es decir, como que en esta idea, en esta sociedad de imprimirnos un tatuaje, nos estamos saliendo, o sea, bueno, no sé si es que eso fuera así, de este discurso del cuerpo uno, como que, bueno, o sea, mi cuerpo primigenio, para un poco adentrarnos a otra cosa que no sabemos qué es. Vale, entonces, que, ya es, que es empezar a construirte una identidad como sea, como que te alejas de lo natural, quieres,
vas por sí, ahí. Sí, 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 claro, más que todo. O sea, bueno, y que estamos un poco ligados también a todos los avances también tecnológicos ligados a cómo la ciencia está ahora transformando el cuerpo. Porque ya no hablo de un sujeto, sino ya solamente del propio cuerpo como un contenedor que va evolucionando hasta otras dimensiones que ya van a escapar de lo que entendemos como sí. La palabra cuerpo, tal cual, ¿no? Yo quería hablar, bueno, quería hablar, quería, que, bueno, pienso que también el tatuaje quizá, como que aquí sobre todo se ha hablado de tatuaje desde, bueno, como símbolo estético, como símbolo narrativo de una biografía concreta, como el caso de los marineros, pero que también supongo que a veces, y eso pueden hacer un poco con la primera imagen que has puesto, el tatuaje, no tanto por la imagen, sino por el lugar en el que está colocado dentro del cuerpo, también tiene una simbología que es importante, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, aplicado a situaciones médicas es muy, muy fácil de ver, porque evidentemente puedes poner el espacio intervertebral en el que tienes que hacer una punción o el lugar donde tienes que presionar para quitar o para producir un dolor. Pero también lo puedes aplicar en realidad a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues la colocación del punto en el que te tocan y tú tienes como una especie de excitación barra orgasmo, lo que sea. O, por ejemplo, y esto es una chorrada quizá, pero una raya para marcar el lugar en el que tienes que remangar las mangas para que al fregar no te salpique, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí sí que me parece interesante el tatuaje también, y es que no es solamente ya la imagen, sino también como el lugar en el que se coloca en el cuerpo. Y el uso que tiene. Eso, justo. Sí, pues como una... Algo más funcional, ¿no? Sí, pues conozco el caso de una amiga que se rascaba mucho una pierna, mucho, hasta hacerse daño, y para evitar lesionarse se hizo un tatuaje ahí con una amiga y... desde que se lo hizo, se respeta, o sea, como que deja de ocurrir eso. Sí, eso es justo, que eso a mí me parece bastante interesante. Claro, es que es un lenguaje, es como una herramienta que se puede hacer de todo y llevarlo a cualquier lugar y usarlo de todas las maneras inimaginables y, o sea, como que, por eso decía que es inabarcable, ¿no? Como hablar de la historia, el tatuaje, es que porque hay tantas maneras, usos, funciones, estéticas, significados, modas, bla, 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 que bueno, que es un... Sí, sí. Claro, claro. Y, bueno, voy a llevarlo un poco a lo del vínculo que se establece entre la persona que tatúa y la persona, o sea, la persona que hace el tatuaje y la que es, lo recibe, porque me parece bonito también un poco hablar de esto. A Belén, pues también se lo he preguntado, lo de qué vínculo estableces con la persona a tatuar y podrías definir el estado en que te encuentras cuando realizas un tatuaje. Y Belén dice, es un vínculo muy íntimo corporalmente, no acostumbro a tocar y menos intervenir de manera permanente otros cuerpos de la forma en que lo hago cuando tatúo. A veces hay una larga conversación y otras veces hay largos silencios. Sea como sea, entro en un estado de concentración, casi de meditación, que relaciono bastante con el estado al que entro a través de otras artesanías y de conexión directa con el material, que en este caso es otro cuerpo al que cuidar a lo largo del proceso. Se genera un vínculo a través de un lenguaje muy físico, muy carnal. Estoy hipersensible a cómo ese cuerpo se siente afectado por el proceso del tatuaje. Es algo casi tántrico. Bueno, os leo también de Natasha. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, ¿no? Ahí como jura, perdón. Vale, Natasha dice, cuando voy a tatuar a alguien jamás pregunto qué significa el dibujo que me enseñan. No me importa el significado, me importa proporcionar una experiencia agradable y respetuosa a esa persona que ha confiado en mi saber para hacerle una cicatriz. Cuando se ve una cicatriz en alguien se suele preguntar cómo la conseguiste y no qué significa. El hecho de ser cicatriz implica un acontecimiento previo. Creo que el campo del significado es muy personal y maleable, además hay veces que el significado ni existe o no es suficientemente claro como para expresar en palabras, pero el campo de la memoria y de la experiencia suele ser más potente. Y aquí cuenta una anécdota que me parece bonita. Dice, un día vino una chica a tatuarse y yo sabía por otro cliente que ella había, que lo había dejado con su novio.
ella trajo un dibujito como de una especie de símbolo de un sol en el medio y lo quería, y se lo quería tatuar entre los senos, en el corazón. Para mí hacerle ese tatuaje significó un momento de intimidad, de tocar la herida casi literalmente. Me gusta imaginar que hay algo de acupuntura en el hanpou. Desde mi perspectiva feminista fue un momento de sororidad e identificación. Soy la primera a autotatuarse cuando me rompen el corazón, para materializar el dolor y hacer un reciclaje de energía, para hacer una cicatriz bonita de un momento de duelo, para celebrar la tristeza y seguir adelante. He visualizado que con ese tatu su corazón se llenaría de luz y ella saldría de allí fortalecida, empoderada. Suena muy hippie, yo sé, pero es ese el tipo de vínculo silencioso que establezco con las personas que tatúo. Somos cómplices de un acontecimiento mágico, un bordado en la piel. Hay veces que salgo más emocionada que la persona misma. Pues es, esto es un poco como que lo que pasa, ¿no? Como a mí también me pasa que cuando yo hago tatuajes... bueno, la manera en la que yo suelo hacer los tatuajes es que llega la persona, yo la recibo en mi casa, charlamos un rato, nos tomamos una cerveza, un café, un té, nos fumamos un piti, primero hablamos de cómo estamos y después de un rato de estar a gusto, ahí ya como que pasamos a la mesa de tatuaje y llegamos a un dibujo en común, ¿no? Pues a veces ya lo traen, a veces lo creamos en el momento y bueno, y aquí... pasamos a en qué estado se encuentra uno cuando tatúa, que esto es como lo más... lo que da gusto de tatuar es lo que pasa, ¿no? Porque tú de repente tienes una piel delante y estás hiriéndola, o sea, estás rompiéndola, estás golpeándola, estás machacando, estás metiendo tinta, va saliendo sangre, y hay algo así como muy... es, o sea, bueno, yo como carne y parece que va por otro lado, pero que tiene que ver. Como carne, me gusta mucho la carne y aparte del consumo pues mal que haga, que lo sé, yo he llegado a matar animales para comérmelos. Y es una cosa, o sea, yo cuando, no he matado muchos, pero una vez maté dos gallinas y ha sido la cosa más fuerte que he hecho en mi vida. Matar unas gallinas y de repente pues algo que estaba con vida y de repente no tenía vida y yo el estado de excitación, o sea, como que de repente es como, bueno, pues coño, ¿qué pasa aquí, no? La vida está, la vida no está. Pues en el tatuaje más diluido y no tan extremo pasa algo, a mí me pasa algo parecido, ¿no? Que hay una como un instinto violento, pero claro, está como acotado, acordado, convenido, ¿no? O sea, y es para materializar un deseo, o sea, como está todo bien. Pero a mí me toca mucho con esa pulsión violenta de muerte, de sangre. Bueno, pues ahí me he ido yo con la sangre. ¿Queréis escuchar a Julia, la argentina, cómo cuenta ella su vínculo? Va. Te quería contar, bueno, dos cosas, que vi. Cuando hablas de ese instinto de como violento, así que te... También me chocó en una de las personas que ya... Bueno, esta chica argentina que comentaba, en cambio, la sensación de herirse. Bueno, a mí tres cosas a veces en el tatuaje que que sí que... Por un lado, esa sensación de permanencia de situaciones que desaparecen y dices, ya no quiero que estén conmigo y resulta que mi vida cambia, mi identidad cambia... Pero hay algo ahí que me dice, no, tu identidad no cambia, tú sigues siendo este, que te pasó esto a los 18, a los 30, esa sensación por un lado, ¿no? La otra, que a veces me dice, bueno, es verdad, se puede borrar, pero bueno, me parece que a veces es difícil, esa identidad, tu identidad en la vida cambia constantemente, ¿no? Y luego esa necesidad, eso como de herirte, que yo a veces, bueno, por ejemplo, es lo que me pasa también con la cirugía estética, tal, ¿no? Que digo, ¿dónde está el límite de utilizar tu cuerpo? ¿Qué pasa cuando llegas a herir tu cuerpo para lo que sea, ¿no? Con un fin estético, con un fin... Bueno, a mí eso siempre se me cuestiona cosas, ¿no? Y luego ya algo que poco tiene que ver con esto, que yo estoy viendo mucho en chicos jóvenes, yo trabajo con jóvenes, bueno, con a veces con distintos problemas y eso, y a veces lo hacen hasta por catálogos, algo que me choca, bueno, muchísimo, ¿no? Que entra dentro de otra forma ahora de utilizar el tatuaje, que ya es una pura, bueno, me tatúo, ¿no?
y ni siquiera tienen ese componente de identidad. Bueno, igual son muchas cosas en una, ¿eh? Sí, vale. Pues, pero te quería decir un poco esas vale. Con lo de que te quedas. ¿Cómo se puede entender el tatuaje con los tres abordajes que a veces? Vale, pues con esto que dices de que es para siempre, que, o sea, como que te lo haces y que construyes tu identidad y que luego tú cambias, pero eso sigue y como que te recuerda. Yo no lo veo como que sigas siendo él, o sea, que no, para mí, en mi experiencia, no. O sea, yo, o sea, no es que tenga un tatuaje que me arrepienta, tengo algunos que a lo mejor me han dejado de gustar, como me gustaron en el momento que me lo hice. O sea, lo que quiero decir es que no es que no te está construyendo tu identidad, o sea, te está construyendo tu identidad, pero como de los archivos de tu identidad, no en momento presente. O sea, que también, porque es como que el archivo se ve, está visible en todo momento, pero a lo mejor pierde como, o sea, pierde la potencia que se activó en ese momento y sigue estando, y a lo mejor a otros ojos reciben eso, pero tu relación tuya con tu propio cuerpo y tus dibujos cambia, muta, varía y no. Y, no sé, es como. Bueno, son como elecciones. O sea, son decisiones que uno toma, pero que si no fuese esa sería también el no tatuaje, también es como. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Como que no creo que que un tatuaje te limite. O sea, sí, te limitará algunas cosas, pero que no. O sea, como. Pero siempre hay limitaciones. O sea, como. Entonces, no creo que tengan como el vigor constante. Como que a mí, por ejemplo, en mi experiencia no me pasa que todos mis tatuajes tengan el mismo vigor que cuando me los hice. De hecho, van mutando y mi relacionamiento con cada uno también va evolucionando porque, claro, pues yo también voy cambiando. No sé si ahí te respondo un poco a lo primero. Y luego con lo que has dicho de. O sea, voy a poner un audio de Julia contando una anécdota, no el del vínculo, porque creo que aquí como el tatuarse. Bueno, como qué pasa con elegir tatuarse. Esta es una anécdota, pues bastante. De la pregunta. No, este. Ahí voy con el anecdotario. Notario. Érase una vez. A ver. Venga, Julia. Tuve la oportunidad de tatuar a una niña de 3 años. Esto sucedió en Brasil hace 2 años, creo. Es decir, ya esta niña tiene 5. Ya es mayor de edad, podríamos decir. El caso es que esta niña me acompañó en casi todos los tatuajes que yo hice ahí en Brasil, en Terra Viva, en Vale do Capão, y me vio tatuar, ¿no? Y vio cómo era la maquinita, y vio cómo la gente medio que se retorcía. Yo le dibujaba todos los días con birome algún que otro tatuaje, porque ya la palabra tatuaje estaba en su vocabulario, y ya sabía lo que era, lo que sucedía. Cosa que hay mucha gente adulta que ni siquiera nunca vio. Y esta nena con 3 años ya tenía la data. Después de tatuar una noche larga, tatué a varios de los amigos como muy cercanos, como de la familia, de los que la cuidan también a ella. Ella estaba presente y quería participar, obvio. Así que me insistió que quería tatuaje. Yo quiero tatuaje, no quiero tatuaje más con la máquina. Quería con la máquina, no con la birome. Porque sabía que con la máquina no era lo mismo que con la birome. El caso que todos los que estaban ahí presentes, que quizás había 5 personas, me miraron horrorizados, como diciendo, ni se te ocurra. También estaba la madre, que es una hippie italiana X. Y yo le pregunté a la madre, ¿no? Y Lenia, que allá vos, ¿qué pensás? ¿Qué hago? ¿La tatuó o no? Toda la gente me seguía mirando horrorizada, pero la madre puso una cara de, bueno, no sé. Así que como vi que la madre no le da la cabeza, la miré a Antara directamente y le dije, bueno, Antara, esto es entre vos y yo. Decime, ¿vos realmente te querés tatuar? Sí, yo quiero con la máquina. Bueno,
Ella al toque se sacó la remera y se sentó así de espaldas, como había visto ya muchas veces a la gente sentarse en la silla. Así que bueno, yo miré al público, el público seguía mirándome horrorizada, horrorizadas, y le hice un puntito primero. Ahí le miro la carita y le digo: Antara, ¿estás bien? Sí, todo bien. Nada, no le dolió, ¿viste? Porque yo creo que eso, que quería sentir el dolor o sentir qué era eso. Bueno, entonces yo seguí, miré al público, el público estaba horrorizado, y dije, bueno, voy a hacerle un corazoncito, algo mini, chiquitito, como para que no le va a quedar una cosa grande. Aparte, yo sabía que tampoco es que ella no se quería tatuar algo, ella quería sentir. Entonces digo, bueno, de este puntito lo convierto en dos puntitos y una lineecita y se hace un corazoncito, chiquitito, como un lunar. Así que empecé a hacerle el contorno y quedó una rayita, ahí hice una rayita. Y ahí ella se dio la vuelta y me dijo, ya está. Se puso la remera, se levantó y se fue. Es decir, bueno, le quedó un puntito y una raya, que según una amiga es el todo, es el madre, la madre, el padre. Bueno, la corto, porque, o sea, como que creo que esto también pasa, ¿no? Con esto de, es un tatuaje, es para siempre, o sea, o lo experimentas o no sabes lo que es, pues como tantas cosas de la vida. Esto lo quería hilar con algo, ¿qué preguntaste? Porque sí que tenía sentido. Es que esta misma chica dijo lo de herirse. Entonces, que a veces que... Y bueno, yo decía que dónde estaba el límite en lo de herirse, ¿no? Porque que es lo mismo que comentabas tú de bueno, también te hieren cuando te ponen los pendientes, que sí, cuando te hacen un agujero y encima no te piden permiso, ¿no? Pero cuando naces. Pero bueno, ¿dónde está el límite de todo eso? Pero eso me refería, por un lado, de interés a que es que alguien lo comentó, no te vas a seguir, no te tuviera, que bueno, y quieres siempre que esos signos de tu vida estén presentes. Y la otra parte era lo de herirse, ¿no? Que comenta ella misma. Ya, pues es que creo que también el tatuaje toca algo con un... O sea, muchísimas culturas lo usan como rito de paso porque también es algo muy doloroso, o sea, puede ser muy doloroso. Entonces, sí que tiene ese componente de dolor, de prueba, de resistencia, como de, no sé, como una prueba, ¿no? No sé. Quería poner esta anécdota porque no sé, como que yo me identifico mucho con esta niña pequeña. Como, coño, está pasando algo que todo el mundo está haciendo, todo el mundo se está enterando de algo que yo no me estoy enterando, quiero saber qué es, me está atrapando esto y bueno, pues no sé, como un poco también supongo que quería pertenecer a ese grupo de gente que se tatuaba y quería ser una más y bueno, pues... Es que, claro, a colación de lo que decías de las experiencias que puede que en un momento determinado te marquen y pase la vida y no quieras seguir recordándolo, ¿no? Es todo esto que decías. Pues yo, por ejemplo, me tatué por todo lo contrario, para recordar. Claro, porque era una etapa horrorosa de la vida y dije, siempre hay una salida, ¿no? Y entonces ese recuerdo... Bueno, yo me hice un tatuaje en un lugar en el que yo no me lo veo, me lo ven los demás, pero yo no me lo veo, porque no era una cuestión estética, no era una cuestión de pertenecer a un grupo, no era una cuestión... Era una cuestión de la piel hacia adentro, de decir, bueno, cuando la cosa va mal, y esa vez fue horrorosa, y salí de eso. Pues esto puede pasar más veces. Entonces es una especie de como de recordatorio que siempre llevo conmigo. Que te quiero decir que puede ser un ritual propio también. Sí, 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 claro. También por cuando este chico comentaba, ¿no?, que... No entendía cómo gente no... O sea, que tú te tatuabas tus propios diseños y eso es maravilloso, pero a veces no es una cuestión estética. Y entonces el diseño puede ser algo secundario. Puede ser simplemente un símbolo, puede ser
puede ser un puntito y una rayita que a esa niña le recuerden, ¿no? Claro. Entonces yo creo que aquí hay como dos ámbitos, el ámbito de la piel hacia afuera y el ámbito de la piel hacia adentro. Y ahí entraría, pues por ejemplo, los usos que se le dan, como comentaba esa chica, ahí entraría el si quieres o no recordarlo, pero en cualquier caso eso ya te acompaña, ¿no? Claro, sí. Bueno, sí. Y que aun siendo de piel para adentro, también es piel para afuera, ¿no? Que tiene este como liminaridad, ¿no? Que está en pues, la sirena, en el agua y en el cielo, arriba y abajo, y es visible, y sí. O sea, y que tiene esas dos cosas a la vez, porque se materializa y existe, y es así. Bueno, volviendo al vínculo que se crea y al estado en que uno se está, que pues esto era un poco pues cuando Selina me llamó con este hilo de estas charlas, porque el estado en el que tú entras de máxima absoluta concentración, cuando te pones a tatuar, o sea, estás es como que estás haciendo algo que es para siempre, y bueno, yo por lo menos lo vivo como lo tengo que hacer bien, porque tiene una frase One God que es muy bonita, que no sé por dónde la tengo, que es muy sencilla pero que es clave para entender esto de como del tatuaje desde el tatuador hacia afuera, y viene a decir como el tatuaje no lo haces para ti, lo haces para los demás. Entonces es, o sea, como que cuando te conviertes en canal de materializar, en vehículo, ¿no? Es como esta persona quiere un tatuaje y ha venido a que yo se lo haga, pero yo soy como pues el transmisor. Claro, el estado de concentración es tal que bueno, que aquí es donde, no sé, a mí me pasa también en la creación, cuando pinto y estoy yo solo en mi estudio y de repente entro como en barrena, el tiempo se diluye, no existe nada y estoy absolutamente en una cosa. Pues en el tatuaje a mí me pasa esto, que hay tanta concentración de todo el cuerpo, toda la energía, toda la intención concentrada pues en una aguja que va construyendo una cosa que la va haciendo aparecer. Bueno, pues ese estado es lo del mareo este de ¡pa! ¿Dónde estoy? Pues es como ¡buah! ¿Dónde estoy? Y pues os cuento una anécdota que yo cuando empecé a tatuar en una fiesta que hicimos en casa de Sergio, como yo estaba empezando, pues no cobraba ni nada, y me puse una mesita a tatuar. Yo por aquel entonces empezaba con unos chupitos de whisky, a modo de cerrar el pacto, ¿no? Venga, ¿tú quieres un tatuaje conmigo? Vale, pues vamos a sellarlo. Y pues esa noche, no sé, haría como 6, 7, 8 tatuajes, y me tomé 10, si fueron muchos. Y claro, yo me tomaba un chupito al empezar el tatuaje y otro para cerrarlo. Total, que cuando iba por el décimo llevaba 20 chupitos de whisky, que seguía viendo gente que quería tatuajes, y yo decía como, ya no puedo más. Y yo no estaba borracho. Ahora fue soltar la máquina, uff, y me subió todo el pedo de golpe, porque ese estado en el que me encontraba requería tanta concentración que no llegaba el resto del mundo. Bueno, esa era un poco como la idea de eso, que pasa cuando se hace el tatuaje. A mí me gusta también la idea en cuanto a... Sí. Me llama principalmente la idea en cuanto, efectivamente, a la relación, ¿no? Al sentir que, pues, efectivamente, en Europa, en Occidente, bueno, aquí en concreto, es una tradición heredada, ¿no? Y hoy día, pues en el siglo XXI, ¿cómo se entiende? Y vivimos cada vez una sociedad que busca estímulos, ¿no? Busca estimular el cuerpo. Y pues yo sé, como prácticas, como puede ser, como has comentado tú, que es, mi profesor de yoga es precisamente el que me tatuó. Precisamente en yoga, una de las técnicas que se utilizan es la de concentración por parte del cuerpo, ¿no? O si, hablando antes de la cultura, cómo se concentra en ciertos lugares... es curioso como al final el ser humano lo que busca es experimentar. Tenemos entendido eso como una sensación de dolor, pero al final es una sensación muy intensa. O sea, estás estimulando al cuerpo de una manera no poco ordinaria, poco común. Entonces tu cuerpo busca ese estado de excitación, ese estado en cierta manera
adrenalínico. Sí, ¿lo he dicho bien? Sí. Entonces, véase que en un sentido u otro, o sea, dañino, que bueno, está por definir si es benigno o si deja de serlo, pero es un estado de excitación que el cuerpo no es capaz de, ¿no? O sea, eso me llama precisamente la atención de... Sí, tanto es así que es adictivo, o sea, como que uno se convierte en adicto de tener esta estimulación y sentir lo que se siente en el previo, en el durante y en el después del tatuaje y lo que va construyendo así a lo largo que va sumando. ¿Qué iba a decir? Quería como volver a además pues de repente estás en contacto con una persona que a lo mejor no conoces y estás 2-3 horas con esa persona muy de cerca y estás estableciendo si abstraes lo que está pasando es una cosa rarísima, ¿no? Es como una, o sea, tú estás tocándole la piel a una persona que a lo mejor no conoces, le estás pinchando, le estás tocando la sangre, estás oliendo su sudor y esa persona está entregada a eso con más o menos dolor. Y bueno, como pues un poco como tener sexo o algo así. Son experiencias que si tú te acuestas con una persona, posiblemente te acuerdes porque algo te quedó de esa persona o de ese encuentro o de esa intimidad. Porque se sale mucho de lo ordinario, lo común, como el resto del tiempo en el que ocupas tu vida. Y aquí pasa algo también que, bueno, yo a lo mejor no me acuerdo tanto de todos los tatuajes que he hecho, pero yo me acuerdo perfectamente de los tatuadores que me han hecho a mí un tatuaje. O sea, como también, bueno, pues que queda algo de intercambio en eso que pasa. Voy a hacer un pequeño paralelismo que me acaba de aparecer ahora y es en los tatuajes previos que nos han mostrado a lo largo de toda la historia, ese recorrido historiográfico. Se buscaba una especie de relación con lo divino, ¿no? Parte de lo humano, y ahora buscamos esa relación entre lo humano, ¿no? Como parte de eso divino, de esa magia, ¿no? Sí, pues yo creo que también es porque estamos muy perdidos en respecto a la espiritualidad en Occidente, ¿no? Entonces nos buscamos como vías, como maneras y experiencias, ¿no? Sentir experiencias que nos eleve, o sea, como pues eso, que te haga sentirte y saber que existes, no sé. Pues yo estaba pensando una cosa a ese respecto que dices, que en esta cosa de que el tatuaje es como jugar con la temporalidad en sí misma, como que y con la muerte en última instancia, porque es como lo que está pasando ahora llega hasta ahí, ¿no? Ese es el pelotazo y es como si fuese como en realidad como si fuese un polvo ya larguísimo, ¿no? En esta, o sea, como cada uno que te haces es, o sea, va a estar ahí todo el tiempo y aparte como que me da también la impresión de que como que creo que depende de cada cual, ¿no? Que cómo juega pues la profundidad o la o con lo eterno o con lo más que sigue como más estético simplemente, ¿no? Como todas esas cosas el juego así como con uno mismo de okay, yo ahora mismo tipo hoy me tatúo aquí esto y a ver cómo aguanta el yo del futuro. A ver cómo se relaciona con esto, ¿no? Es como ir echándose, bueno, jugando así como con uno mismo en el futuro. Sí, retándote un poco, poniéndote pruebas a ti mismo, ¿no? Como, pues eso, sí, como de... ¿Juegas así de duro? Pues a ver si lo mantienes. ¿Qué te has tatuado? ¿Pollo frito? Nos vemos en 20 años. Venga, eso. Y, bueno, por tiempo... Vale. Vale, pues una de las cosas que me gustaría ofreceros y que ocurriese es, pues si alguna o algunos apetece, experimentar esto de la concentración, del vínculo, de hacer, vamos, que si queréis hacer un tatuaje. Entonces yo voy a poner mi cuerpo y Jorge me va a ayudar y lo vamos a ir viendo
O sea, no da, mi idea utópica era que todo el mundo pues pudiese sentir esto de hacer un tatuaje, pero pues como no da, pues si a alguien le apetece, como no sé, 3-4 personas o así, o 5, pues yo os invito a que me tatuéis. Y sí, ¿tú quieres? Ah, vale, vale, pues vamos a tatuarme. Pero igualmente podemos seguir, o sea, como mientras me hacéis el tatuaje, podemos seguir hablando, si os parece. Yo quería preguntar, Julio, si nos ibas contando a la vez o algo, ¿cuál es el proceso de aprendizaje? O sea, ¿cómo se aprende? O sea, ¿se puede contar? Sí, claro. Pues yo os cuento cómo yo he aprendido, o hay, o sea, uno aprende de alguna manera. A mí un amigo tatuador me regaló esta máquina y me enseñó, o sea, me llevó con él a que viese cómo él hace tatuajes y yo empecé practicando en oreja de cerdo. Es como una piel parecida a la de las personas, entonces pues mucha gente empieza probando en piel de cerdo. ¿Y te vas a dejar tatuar así en la oreja de cerdo? Sí, en la oreja de cerdo. Y la... Ah, sí, pues yo tengo un tatuaje que es de mis tatuajes más fuertes, que lo enseño. Bueno, la historia es que yo quería tatuar a mi padre y le hicimos un viaje juntos y nos aburrimos ya los dos solos muchos días y ya dije, papá, ¿nos hacemos un tatuaje los dos como para rememorar este viaje? Y padre, no, total, que al final no nos hicimos el tatuaje. Y este verano pasado, que cumplió 80 años, yo dije, venga, papá, este año de regalo de cumpleaños te voy a regalar un tatuaje. Y... Ah, y el pelo que me dio, papá, ¿qué más te da? Tienes 80 años, te vas a morir. ¿Qué más te da? Y él, no. Total, que le dije, bueno, pues entonces, ¿por qué no me tatúas tú a mí? Y él dijo, no, yo no te voy a tatuar. Bueno, un ratito antes había tatuado a mi madre, entonces tenía como todo despegado. Y entonces le digo, venga, papá, y él de pequeño me llamaba tigre. Total, que digo, venga, papá, dibuja en un folio un tigre. Va practicando y dice que no. Le pongo un papel y un boli y se pone a dibujar. Venga, ahora dibújamelo en la piel. Que no. Y venga, papá, le pongo la pierna y me lo empieza a dibujar. Y digo, ya ahora me voy a hacer el tatuaje, ¿verdad? No. Total, que ya estaba con la máquina lista, todo para tatuar y de repente le llaman por teléfono. Yo estoy con la pierna y el dibujo a boli del tigre y dice. Sí, o sea, le llamaba para felicitarle porque era su cumple. Pues es que ahora no te puedo atender porque es que voy a hacer un tatuaje. Pues sí, un tatuaje de verdad, con aguja. O sea, y colgó y empezó a tatuarme y bueno, pues es este. Pues hija. ¿Cómo cambió la
la relación, o sea, la, no la relación, sino la mirada, como un cambio esa mirada a claro, que tiene un tatuaje, porque tiene un tatuaje, hace pues será una cosa pues, muy importante, muy poco común, pero claro, eso le marcaba. Ya le pregunté que por qué no, pero vamos a ver, a esta altura de la vida sí, ¿por qué no? O sea, como, mira, es que a mí me han enseñado que esto es de gente delincuente, de legionarios, y yo no, o sea, y era como que lo tenía ya enterrado, pensaba de que supiese que no era eso, lo tenía como muy enterrado y no. Aquí hay mucha gente. Ya. Yo por aquí. Sí.